tardes. Bueno, todos contentos porque ganó Argentina. Bueno, son esos alegrones, ¿verdad, Marcos? Yo de fútbol cero, pero bueno, la Celeste y Blanca y Messi, dos goles, qué sé yo, estoy contento. Ganó la selección argentina 2-0 a Polonia, que clasificó junto con Argentina en el segundo puesto de su grupo, por diferencia de gol con México, que ganó, pero no le alcanzó por la diferencia de gol. Yo lo único que vi es que ese arquero... el polaco... atajaba todo. Es así. Sí, sí, atajó muy bien. Atajó el penal muy bien también. Bueno, buenísimo. Porque no le pegó la pelota. Viste que a veces puedo atajar y te pega. No, puso la mano donde venía la pelota con fuerza y la sacó. Bravísimo también por él. Así que jugamos ahora el sábado. Creo que el sábado a las 4 de la tarde. Australia. Y Polonia juega con Francia. O sea que evitamos Francia por ahora. Por ahora. Todo por ahora. Bueno, me viste, como verán ustedes si supieras, vida mía. Cada vez las cosas son más lindas. A mí me queda tipo una heladera, pero a las chicas jóvenes le va a quedar divino. No se me va a descongelar hoy. No, precioso, precioso lo que hace Ailén. Muchas gracias. Sí. Si supieras, vida mía, Dorrego 911 341 542 83 48. Y la cabecita por fuera. A cargo de Cecilia y Patricia, 341-635-0863, el WhatsApp. Nuestro primer invitado. Es el doctor en medicina Fernando Filippini, magíster en enfermedad cardiovascular de la Universidad de Barcelona, especialista universitario en clínica médica, experto en lípidos, especialista en hipertensión arterial, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, fue presidente del Comité Científico del 28º Congreso Argentino de Hipertensión Arterial en Rosario de abril de 2022, profesor titular de Medicina Interna de la UAI, recientemente. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Cómo anda usted? Gracias a ustedes por invitarme. No, para mí es siempre un placer. Igualmente que para nosotros. Doctor, el Congreso fue bárbaro, sí, ¿no? Fue todo un desafío para nosotros porque después de 2 años de pandemia... era la primera experiencia en que se hacía un congreso híbrido en este tema. Claro. Es decir, teníamos gente presencial y mucha gente conectada de casi todo el mundo, de principales países. Llegamos a reunir en total 5.200 personas más o menos conectadas o presentes en algún momento. Doctor, yo noté algunas cositas, a ver, que usted nos cuente, que creo que fueron, que se tocaron en el congreso. Anoté el tema de si hay alimentos que bajan la presión arterial. Este es un tema de debate desde hace muchísimos años y tiene mucho que ver con las creencias populares, ¿no es cierto? Hay algunos alimentos que podrían tener una cierta acción, como el ajo, por ejemplo, que podrían disminuir un poquito la presión, pero es una casi insignificante, y la cantidad que habría que consumir lo torna un tanto inviable. Tan luego ajo. Sí, ¿no? Hay varios tipos de cosas. Que irse a una isla uno, ¿no? El alcohol mismo, el vino, por ejemplo, el vino tinto, podría en muy pequeñas dosis tener alguna influencia, despreciable también. Muchas dosis aumenta. En muchas dosis, sí, una de las causas de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, justamente el alcohol. El alcohol en baja dosis es bajo dilatador, a alta dosis contrae las arterias. Y así hay varias cosas, las nueces, los frutos secos, etcétera, que pueden contribuir. Es decir, nunca está de más que una persona tenga una dieta sana, claro, como complemento. Es el primer escalón del tratamiento, claro, del hipertenso. Doctor, ¿y la sal? ¿Es buena, es mala? Porque, ¿qué hacemos con la sal? La sal es todo un problema por una sencilla razón. Siempre se dice si es un regalo de los dioses o un presente griego, como se decía antes, ¿no es cierto? Esto es por lo siguiente: el hombre de las cavernas comía muy poca sal, muy poca sal. En promedio 666 miligramos comía de sodio y 18 gramos de potasio. El hombre actual está comiendo como muy poco 5.000 miligramos de sodio, es decir, como muy poco, 5 gramos de sal de mesa que casi nadie come, y llega hasta los 15, 16 o 18 gramos. Grupos de colegas y amigos de sociedades europeas estuvieron trabajando en Europa. En 10 años, bajando solamente la sal, evitaron 130.000 accidentes cerebrovasculares. ¿130.000? O sea, sí, en 10 años. Promedio más de 10.000 casos por año se evitaron, comparando antes y después, con la restricción de la sal.
El debate viene ahora que algunos investigadores de mucho prestigio han considerado que obviamente la sal en exceso es mala y no sabemos por qué comemos tanta sal. Sería muy interesante debatirlo. Pero comemos poco potasio. Comemos muy poco potasio. La banana, ¿no? La banana. Todo lo que venga de la tierra tiene potasio. El hombre de las cavernas comía mucho potasio porque comía muchos vegetales, frutas, claro, etc. Entonces, hay quien plantea si es solamente sal alta o además potasio bajo. Hay algunas experiencias, trabajos epidemiológicos que se han hecho que parecerían abonar a esta hipótesis, que las dos cosas serían necesarias, bajar uno y elevar el potasio. Doctor, ¿la hipertensión es lo mismo en el hombre que en la mujer? Probablemente no, esto fue uno de los temas de debate, En lo que hace a sus consecuencias, probablemente sí. La hipertensión es más difícil de estudiar en la mujer, incluso anatómicamente, por la conformación del tórax, por la presencia mamaria. A veces es un poco más difícil y la mujer responde mejor o no a algún tipo de tratamientos. Muchos investigadores dicen que no sería exactamente la misma enfermedad con las mismas consecuencias y la misma evolución exactamente igual. Sin embargo, yo personalmente pienso que sí, que se comporta del mismo modo y que es necesario tratar una u otra. Una excepción a esto es, por supuesto, la embarazada, obviamente. Claro, eso le iba a preguntar también, ¿no? Sí. En el embarazo normal la presión arterial desciende. Desciende un poquitito, no una barbaridad. El obstetra vigila celosamente esto porque un aumento ligero de la presión indica que habría un problema en la implantación placentaria. Entonces, a partir de ahí viene la preeclampsia, la eclampsia, etcétera, a que la mujer no debería llegar bajo ningún concepto, por el riesgo que tiene para ella y para el feto. En consecuencia, en esa etapa de la vida de la mujer, indudablemente tiene una jerarquía decisiva. Doctor, y luego en la lactancia, ¿cómo se trata? Porque vio que bueno, especialmente las mujeres cuando amamantan se cuidan, igual que cuando están embarazadas, de tomar nada. Hay dos o tres medicamentos que se pueden usar antes, del nacimiento del chiquito, en el mismo periodo de lactancia y demás, y hay otros que no, que se deben evitar. Esto es una cosa que se conoce hace mucho tiempo. Los fármacos más modernos que bloquean uno de los sistemas, que se llama renina angiotensina aldosterona, están contraindicados en embarazo y en lactancia, porque pueden ser nocivos para el feto. En tanto que hay uno muy viejo, el alfa-metildopa, uno de los primeros fármacos hace más de 40 años que existe. Es seguro en cualquier etapa del embarazo. Y tan así es que se ha dejado de usar prácticamente en hipertensión porque ha sido superado por otro fármaco, pero en el embarazo sigue siendo útil y hay dos más, dos otras drogas, familias de drogas más que sí se pueden usar con seguridad en el embarazo. Pero en la lactancia la mujer tiene que tener cuidado porque los fármacos pasan a la leche. Claro. En consecuencia tiene que seguir tomando alfa-metildopa hasta que sea necesario. Y a propósito de medicamentos, ¿en este congreso aparecieron algunos nuevos o seguimos con...? No hay fármacos nuevos por el momento. Sí va a haber grandes novedades en los próximos 10 o 15 años. La hipertensión, al igual que la aterosclerosis, es una enfermedad inflamatoria. Y hay una tendencia muy fuerte a usar anticuerpos monoclonales, productos que bloquean inflamación a nivel subclínico cuando no es evidente. Quizás en un futuro inmediato esto haga un cambio tipo sustancial. Esta nueva tecnología que se utiliza para las vacunas, de los ADN mensajeros, o sea, toda esta biotecnología que hemos conocido, ¿también puede ir por ese lado? No, en principio eso no. Lo que se está usando, y esto fue uno de los temas que debatimos, con las drogas disponibles se puede controlar a la inmensa mayoría de los hipertensos. Hay otras que aparecieron y se descartaron por tóxicas, no fueron efectivas, hace ya varios años de esto. Pero, haciendo observaciones de otras patologías, se han visto algunas cosas interesantes. El ser humano es una maquinaria casi perfecta. Y tiene un mecanismo que está en la raíz de la aorta y en las arterias de aquí del cuello, que sensa permanentemente el nivel de presión arterial de sodio, de potasio y de anhídrido carbónico. Y dispara estímulos en más o en menos, de acuerdo a lo que sucede. A alguien muy inteligente se le ocurre decir, bueno, ¿qué pasa si yo pongo un chip y lo estimulo cuando aumenta la presión, que baje la presión? Bueno, esto es una cosa que hoy por hoy ha dado buen resultado a nivel experimental, pero todavía no está disponible en la práctica clínica.
sería... No es un medicamento, es un chip. No, es un chip. Y lo otro que se ha probado también, y esto sí ya se hace, es estudiar las arterias renales con una endoscopía, se llega hasta la arteria del riñón, a las arterias, y se hace una fulguración con radiofrecuencia en forma circular para bloquear los mecanismos del sistema simpático. Para que ustedes lo entiendan bien, el simpático es el sistema que usamos cotidianamente para la alerta. Cuando uno se siente amenazado, aterrorizado, etcétera, bueno, aumenta la presión en el pulso. Con ese sistema, el riñón dejaría de disparar una sustancia, y esto sí ya se hace con resultados todavía variables. Pero es una de las cosas más modernas que hay en aparatología para ello. ¿Y el diurético se sigue usando? Los diuréticos siguen siendo maravillosos. La diferencia sustancial es que, yo siempre recuerdo, tuve el honor de participar con el hipertensólogo más importante del mundo en una mesa redonda aquí en Rosario, junto con dos colegas. Y él nos decía que en la primera edición de su libro había usado 200 miligramos del diurético que se usaba. En la segunda 100, en la tercera 50. En este momento estamos entre 6,25 a 25 miligramos de diurético. ¿Por día, doctor? Por día. ¿Por qué es esto? Porque el diurético no actúa por depresión de agua. Cuando uno pierde agua y sodio, se activa el sistema renal angiotensina y guarda agua y sodio. Esto cambia la resistencia de las paredes al sodio. Hace que la pared del sodio no reaccione contrayéndose en presencia de sodio. Entonces, el diurético es una droga de una importancia decisiva. Tan así es que hay pacientes que se llaman hipertensos resistentes. Tienen tres drogas y no logran controlar la presión arterial. Uno no puede hablar de que sean refractarios hasta que no le agrega como cuarta droga un diurético a esa persona. Y a veces vienen combinadas, ¿no? Sí, con mucha frecuencia se las combina. Eso aumenta la adherencia, que es otro de los problemas que tenemos, no solamente con los pacientes, a veces hasta con los mismos médicos. Claro. La hipertensión arterial es silente, no da síntomas. Cuando uno deja de tomar la medicación, pocos días aumenta. El paciente no siente nada. La gente cree erróneamente, y a veces los médicos también, que el sangrado nasal o el dolor de nuca es una advertencia de hipertensión. No tiene nada que ver con la hipertensión, nada. Entonces, en ese momento toman unos días, ya se me pasó, dejo la medicación. Bueno, eso es error. Claro, hay que tomarla como corresponde. Claro. Doctor, ¿cuál es la presión? O sea, ¿hay una presión ideal, una presión? Sí. La presión es una constante. Y el punto de corte que se toma para decir que uno es hipertenso o no es 140 milímetros de presión máxima sistólica y 90 de diastólica. Pero no es la presión normal. A partir de esa presión empiezan exponencialmente a aumentar las complicaciones de la hipertensión. Entonces, la presión ideal sería tener menos de 120-80, a no ser que uno sea un paciente con problemas renales, cerebrales, etcétera, donde necesita un poquito más, o diabético. Entonces, a partir de 140-90, todo el mundo coincide que hay que tomar medidas farmacológicas o no farmacológicas. Y acá viene otro problema. Entre 120-80 y 140-90 hay un espacio en que no es ni muy normal, claro, ni muy intendente. Eso se llaman limítrofes, pero se ha visto que a medida que pasan los años hay un porcentaje mayor, de cuanto más uno se acerca a más de 130, más va pasando en el futuro a hipertensión. Usted recién hablaba de, incluidos los médicos, ¿no es cierto? Que, bueno, toman la medicación, después la dejan, ya estoy bien, qué sé yo. La toma de la presión, porque todos creemos que podemos tomarnos la presión y que entonces sabemos lo que nos pasa. No es así. No. En primer lugar, y en esto sí está de acuerdo todo el mundo, ¿en qué situación debe tomarse la presión arterial? La persona tiene que estar como estoy yo en este momento, pies apoyados en el piso, apoyo dorsal, en un ambiente confortable, ni frío ni calor, no estresado, no tomarse en la calle cuando uno va caminando con 10.000 problemas. Haber ido al baño, si es posible. Sí, con la vejiga distendida, sobre todo, genera un reflejo que baja, minimiza la presión, por ejemplo. El vaciar bruscamente la vejiga también genera una alteración. Y no tiene que haber ni fumado, ni tomado café, ni ninguna gaseosa de tipo cola, ni ninguna de las drogas estimulantes que toman los chicos. Eso aumenta hasta 20 milímetros la presión arterial por una hora. Cada cigarrillo fumado se estima que son 4 o 5 minutos menos de vida. Aumente, si usted tiene 140-80, fumó y va a tener 160-90 por una hora. ¡Ay, qué barba! Entonces, para tomar la presión hay que hacer con aparatos adecuados. El brazo de cada persona es distinto, hay distintos tipos de manguitos. Sí. Hay que saber en qué momento se toma, hay que repetir los controles.
Hay gente, por ejemplo, que tiene presión distinta en un brazo y en otro. Eso es bastante frecuente. Entonces, ¿qué haría usted, María? ¿Qué brazo elige? ¿El que tiene menos presión o el que tiene más presión? Menos. ¿El que tiene más? Sí, el que, la gente para engañarnos utilizamos el de menos. Sí. Uno toma el que tiene menos porque le viene mejor. Claro, claro. Pero en realidad el organismo en un momento dado tiene más presión en el otro brazo. Hay que tomarlo en ese, controlarlo. O sea que hay que tomar en los dos brazos. Al menos cuando uno no conoce al paciente. No conoce al paciente. Y hay incluso que tomar en la pierna la presión. Ah, ¿en la pierna? Sí, en la pierna. La primera vez que uno ve a un paciente, hay una patología que se da justamente, sobre todo en gente joven, que es la coartación de la aorta. La aorta en la etapa embrionaria se forma de dos procesos que se unen a nivel del diafragma, en medio del abdomen. Hay gente que queda con un estrechamiento, pues tiene presión alta en los brazos y presión baja en las piernas. Y eso se soluciona con una cirugía. Ya después no aparece nunca más, obviamente, claro, pero cuando uno no conoce a un paciente, debe revisarlo minuciosamente. ¿Y en la pierna, en la zona de arriba de los tobillos, hay que tomarla? Ahí se puede tomar solamente la máxima, se pone el manguito a nivel de los gemelos y se toma palpatoriamente en el pulso que está en el dorso del pie. Doctor, y usted, ya que tocó el tema de la gente joven, ¿la presión es la misma que yo, la mía, que la de Marcos? No, los mecanismos son distintos. El hipertenso joven tiene una presión que depende esencialmente de la contracción cardíaca rápida, intensa y muy dinámica. En la persona añosa, 75, 80 años, es al revés, son las arterias rígidas y duras con baja capacidad cardíaca. Y en el medio estamos los demás. El tratamiento puede servir para uno o para otro, pero no es la fisiopatología no es igual. Doctor, leí con atención el tema de la cronoterapia, que me pareció muy interesante, pero no sé si a mí o es lo muy es. Muy interesante. ¿Nos cuenta? Sí. La cronoterapia viene de la cronobiología. El ser humano se maneja con ritmos biológicos. Y no es igual en una persona y en otra. Esto lo aprendimos cuando se hizo el verdadero control de la presión arterial, que se hace con un aparatito que se pone durante 24 horas. Y uno sabe realmente qué sucede en todo el día mientras usted está aquí sentada, mientras está discutiendo, mientras está manejando. Uno tiene una idea de las 24 horas. Pero lo más importante es cuando está dormido. Cuando la persona duerme, deben bajar alrededor de 20 milímetros, 15 a 20 milímetros la presión arterial. Quien no la baja tiene un serio problema y habitualmente es un gordo, un obeso. El hecho del no descenso de la presión arterial hace que haya un riesgo cierto. Hay gente que sí la baja, pero la baja peligrosamente, la baja excesivamente, y hay gente que hasta la aumenta en la noche. Entonces, con estos aparatos, dice, bueno, perfecto, yo le doy la medicación a las 8 de la mañana. ¿Este medicamento le cubre las 24 horas hasta las 8 de la mañana? Sí o no, depende. Esto lo aprendimos y nos llevó mucho tiempo, entonces. En esa gente que no baja la presión en la noche, uno puede adaptar la medicación en la noche. Yo escribí un artículo sobre esto justamente. Puede bajar la presión en la noche con más efectividad que si lo diera a las 8 de la mañana. Hay gente que tiene efectos colaterales, se edematiza más. Bueno, le puedo poner la medicación en la noche para que no advierta eso y en el día al caminar eso se minimiza. Y así hay una serie de cuestiones que hacen que uno deba personalizar el tratamiento en cada individuo. Doctor, usted tocó otro tema clave, la obesidad. Bueno, le voy a mandar un artículo que terminé de escribir, va a salir publicado en un mes. El hipertenso obeso es una verdadera bomba de tiempo. Suma dos mecanismos. El hipertenso obeso. Suma mecanismos. Perdón, es decir, ¿con qué presión? Usualmente tiene presiones más altas, pero más allá de eso, activa ocho mecanismos de hipertensión que se imbrican por el lado de la obesidad y por el lado de la hipertensión. Entonces, las complicaciones que hay a futuro son muy, muy importantes. Es más difícil tratarlo, es peor la adherencia, no hablemos de la dieta. Entonces, tiene una serie de complicaciones que hacen que esta persona deba ser cuidadosamente tratada. Y el primer paso, fíjese que perder 5 o 6 kilos de peso a veces logran que o requiera menos dosis de tratamiento o aún si baja mucho más, que hasta se normalice la presión arterial. Mire. ¿Qué más pasó en el Congreso y que yo no le pregunté? Bueno, nos dedicamos mucho a la parte de aspectos metabólicos, el manejo de la hipertensión en el diabético, en el paciente insuficiente renal, el paciente que está en diálisis, el paciente dializado, por ejemplo, que está en diálisis, puede tener descensos muy bruscos de la presión cuando se está dializando, descensos o ascensos posteriores, entonces requiere que el especialista sepa detectar el problema y manejarlo adecuadamente. Vimos una serie de otras cosas como cambios en el estilo de vida.
La gente descree mucho de la dieta, de la actividad física, todo eso. Uno, ¿qué es lo que pretendería? Que haya un medicamento que me permita seguir comiendo todo, sobre todo sal, y una pastillita me soluciona. Claro. No es así. No es mágico. No existe eso. Entonces, todo eso se trató mucho y se trataron aspectos psicológicos, aspectos conductuales. Se estudió mucho la parte de la mujer, como le digo, la mujer tiene un riesgo cierto después de la menopausia. Hay mujeres hipertensas desde muy jóvenes, pero después de la menopausia se activan mecanismos que pueden hacer que requieren un tratamiento muy controlado, muy especializado, porque aumentan no solamente la presión, la osteoporosis, el colesterol, los triglicéridos, de acuerdo al estilo de vida de cada uno. Entonces, de todo eso estuvimos hablando con mucha, mucha precisión. Y hay otro tema que es muy interesante y que va a ser un tema de futuro, que es la telemedicina. La telemedicina es algo muy interesante, ya se está usando en muchas partes del mundo, con adminículos muy, muy simples, como relojes. Se puede con mucha precisión determinar la presencia de aumentos de presión o descenso de presión, detectar arritmias, etcétera, y eso va a una central que de inmediato avisa al médico tratante que su paciente está cursando lo que sea. Entonces, automáticamente, si uno se puede comunicar con la persona, se está haciendo mucho, tenemos un grupo trabajando en la Sociedad de Hipertensión en esto, y se habló también de algo que es muy interesante y que cuando yo fui presidente no pudimos concretar, que es la hipertensión en la altura. ¿En la altura? Hay una serie de cambios, la gente que vive en más de 3.000 metros de altura, un investigador italiano, Parati, muy amigo nuestro de Argentina, que además habla maravillosamente en español, se dedica a eso y ha estado estudiando, y había un solo lugar en Argentina de poblaciones estables a más de 3.000 metros, y es en la zona de Humahuaca. Pero no pudimos llegar, bueno, la infraestructura era muy compleja, hacía falta hacer estudios. Y lo otro que se ve, ¿qué le sucede a la persona hipertensa que no vive en la altura, sino que va a la altura? Es decir, por una excursión, por lo que sea, bueno, hay una serie de cosas que se debatieron y que en el futuro probablemente aporten conocimientos nuevos. ¿Se hizo alguna medición post-COVID, sobre todo relacionado con la hipertensión? ¿Qué nos dejó el COVID? Si más hipertensos. El COVID ha hecho estragos. El COVID ha hecho estragos en el más amplio sentido de la palabra. Es más, estamos viendo ahora los síndromes post-COVID. Están apareciendo cosas alejadas. La persona tuvo hace 6 meses, 8 meses el cuadro, están apareciendo. En lo que hace a COVID e hipertensión, había una duda enorme por una sencilla razón. El virus del COVID, para introducirse en una célula, usa una enzima, necesita conectarse, enchufarse en una enzima que es vital en el metabolismo de la hipertensión arterial. Entonces tenía mucho miedo de que, bueno, con el tratamiento que uno hace para bloquear tal o cual camino enzimático, se pudiera facilitar o al revés, interferir la acción del COVID. Bueno, no pasó absolutamente nada. Lo que se vio que la gente que tomaba medicación para el colesterol y medicamentos para el sistema renal angiotensina tenía mejor evolución en el largo plazo, en casos graves, en la primera etapa de la pandemia, que quien no lo hacía. Así que estamos aprendiendo de eso. Hay un grupo que está investigando a nivel mundial todo este tipo de complicaciones. Es un virus sorprendentemente complejo, muy complejo, que nos depara sorpresas inesperadas todos los días. Y va mutando aún ahora, ¿no? Porque hay un... Es más, está en este momento habiendo un repunte importante de casos. Yo intenté esta mañana vacunarme en 3 centros y no tuve éxito para que me pongan la quinta dosis. No me digan, lo encontró. No, en un lugar no había vacuna, en otro no había personal, en otro estaban en huelga, en el cuarto me dijeron que llame todos los días a ver cuándo van a abrir las vacunas. No pude vacunarme. Ufa. Y eso es una barbaridad. Aumentó el 50% de la semana pasada a esta la incidencia de COVID en la Argentina. Hubo 8 muertos hace 2 o 3 días por COVID, pero poco. Y usted me lo ha dicho en consultorio que cree que... ¿Fue prematuro sacar el barbijo? Yo creo que sí. Yo me lo acabé de sacar cuando llegué aquí. Estamos trabajando nuevamente con barbijos. Hay sugerencias de hacerlo. No solamente porque uno se pueda contagiar, sino porque uno pueda transmitir a otro. El COVID, al igual que muchos otros virus, se transmiten por microgotas de mientras uno habla. No las gotitas de saliva que hemos, son microgotas que tienen de 1 metro y medio a 2 metros de alcance. O sea, la distancia es... No por nada se habla de los 2 metros. Entonces... Uno puede recibir
en una persona que es supuestamente asintomática o a la inversa, puede a su paciente transmitirle. Claro, claro. Hemos empezado a usar nuevamente los barbijos como una medida preventiva. No está recomendado o exigido todavía por el ministerio, pero probablemente si esto sigue incrementándose, porque no se ha dado solamente acá, ha habido casos en Europa, hay muchos problemas en este momento en China, hay una población entera aislada nuevamente por el nuevo brote de COVID. No sé si es la misma cepa o es otra cepa, es probable que mute. Entonces, este problema no está terminado. No está terminado. Doctor, y con respecto a la vacuna, que habría una vacuna tipo como la de la gripe a partir del año que viene. Se supone que sí, hay un laboratorio que ha desarrollado una vacuna que sería efectiva por un periodo de un año. Lo que sucede, María Herminia, es que con las vacunas de COVID no hubo los 8 o 10 años necesarios de experimentación, no tuvimos ese tiempo. Entonces, salieron algunas que demostraron ser poco efectivas, de la rusa no sabemos nada, porque no se publicó nada, la china una técnica muy antigua, las otras son todas similares, con modificaciones, pero en esencia similares. Y han demostrado una inmunidad que va de 6 a 8 meses, en algunos casos un poco más, de ahí la necesidad de mantener una inmunidad estable. Lo que sí se sabe es que quien ha hecho el cuadro de COVID tiene una respuesta inmunológica usualmente muy importante. Esa gente podría estar vacunada con un poquito más, con un poquito más de extensión. Pero necesitamos datos, no es definitivo lo que sabemos. Y ahora nosotros estamos entrando en el verano, en donde hay más aireación. Pero fíjese que normalmente este virus no responde a las influencias climáticas. Claro. Uno lo esperaba, igual que la de la influenza, de la gripe en invierno. Aumentaron los casos de influenza en verano, están aumentando los casos de neumonía y están aumentando los casos de COVID. Entonces, este virus no responde a influencias climatológicas. Lo hace mucho más terrible. Ahora, ¿nos deja impresionado con esto de que no tenemos vacunas para...? No digo que no haya vacunas. No está funcionando con la eficacia. Ayer la ministra de Salud recalcó que era necesario reforzar las dosis. Yo recorrí 3 centros hoy, voy a intentar mañana en otros más. Bueno, no logré vacunarme esta mañana. Claro. Hay que aceitar Sí. ¿Marcos, te quedó algo? Sí, yo ante la... Precisamente usted habla de paro, de huelga. ¿Le está preocupando la situación, sobre todo de los nuevos profesionales, como que, sobre todo en la especialidad suya, que es la clínica, ¿no? Que es la base, como que hay un cierto, no diría desdén, pero no interés, porque no me conviene, porque hay otras carreras que pueden ser más importantes, y la medicina está quedando un poco relegada? Cuando yo empecé a estudiar medicina, y esto lo tengo muy muy presente, en mi comisión en el premédico iban a entrar 200 personas, me acuerdo, eran 300 en la Facultad de Medicina, éramos 5.000 aspirantes. Cada comisión tenía 60 personas y éramos más o menos 57 o 58 varones y 2 mujeres, 3 mujeres. En este momento el porcentaje de mujeres respecto a hombres es de más o menos cerca del 70-75% de prevalencia femenina con respecto a los hombres. Los hombres dejaron de estar interesados por la baja renta que genera económicamente la medicina, y si lo hacen se dedican a especialidades que, bueno, son mucho más económicamente redituables. Claro, la cirugía plástica, en fin, especialidades quirúrgicas. La parte clínica está muy deteriorada y el problema ha venido, la mujer tradicionalmente siempre hizo pediatría, mucho más que los hombres. Bueno, parece que se han empezado a desencantar también. Lo que se critica es que no puede ser que se pague lo que se está pagando en este momento. Hay una campaña en este momento, las consultas médicas están totalmente deprimidas en su valor. Las obras sociales, por ejemplo, las prepagas sobre todo aumentaron más del 100% en lo que va del año. El médico recibió entre 15 y 20% de incremento. Estamos totalmente desfasados, de ahí viene todo esto. Y hacer una residencia o una especialidad lleva como mínimo 5 o 6 años, más el perfeccionamiento después de haberse recibido. Entonces, ¿quién va a invertir 10 años de su vida para ganar? Es mucho el tiempo. Sí, claro, para no estar remunerado. La carrera de grado son 6 años. La especialidad son 4 a 5 más. Una maestría son 2 años y el doctorado son de 4 a 6 años más. Es decir, se le va la vida. Claro, arrancaste con 40 años más o menos, ¿no? Claro. Yo me recibí joven, pero llevo mucho, mucho tiempo hacer todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso no genera recursos y entonces la gente joven se desanima rápidamente. Porque ¿qué tiene que hacer? Hacer guardias.
y hacer guardia en condiciones infrahumanas, viendo una cantidad enorme de gente. De ahí viene todo este problema, sí, sí, que se está viendo por televisión a cada momento. Sí, claro. Los profesionales están muy cansados. Inclusive con algún aditamento en algunos lugares, de violencia hacia el profesional. De eso no hay que hablar. Es terrible. Es terrible. Hay gente que ha sido víctima, incluso con agresiones físicas. Entonces, mucha gente joven está muy desencantada. Sin embargo, todavía hay un número importante de aspirantes a ingresar en medicina, pero la mayoría de la gente joven se está desplazando hacia otras ramas de la ciencia, no la medicina precisamente, o bien dentro de medicina, aquellas especialidades que sean más rentables. Doctor, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. No, un placer como siempre. Gracias, María Mina. Gracias, Marcos. ¿Vamos a la tanda? ¿Cómo no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lago 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para los cantantes. Eduardo Pedruelo te la confecciona. El WhatsApp de el estudio de grabación HID es el 3416-418000 en Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Ella está en Salta 1995. WhatsApp 3412-612703. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, la responsable de... No, de esta no, de la de nuestra conductora. Cada vez tiene más trabajo, oh, con mi carita. Propiel. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Y este jueves 8 de diciembre en el Torcuato Tasso de la Capital Federal, junto al Sexteto Mayor, allí estará Contrastango. Visita nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-187993 o mariaherminiagrande.com.ar. Hace 60 años Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Con Perfil Digital podés hacer tus trámites online más simple y rápido. Ingresá a rosario.gov.ar y crea tu usuario. Si venís al distrito, que sea también para descubrir nuevas actividades. Plan de reconstrucción. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio. Ahí donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal.
Lleva la ciudad con vos. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Bueno. Muy bien, seguíamos charlando, por supuesto. ¿A quién presentamos ahora, Marcos? Al doctor Bruno Espinazzi, especialista en ortopedia y traumatología, biodecodificador, posturología clínica, docente universitario. Hola Diego, ¿cómo está? Diego no. Bruno. Perdón. Me confundo con el hermano. ¿Sí? Bruno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, por suerte. Bueno, la verdad que con mucha curiosidad sobre esta técnica que nace allá por Francia, se desarrolla bastante en España, pero no sé cuánto hay acá en Argentina. Contanos de qué se trata. Bueno, yo lo que me dedico, primero soy traumatólogo y dentro de mi especialidad empecé en la búsqueda de algo que me permita ayudar a los pacientes sin tener que requerir una cirugía o medicación crónica. Entonces en esa búsqueda encontré lo que es la posturología clínica. La posturología clínica acá en Argentina está ya hace bastantes años. El presidente de la Asociación de Posturología, alrededor de unos 10 años hace que ya trabaja con posturología. La asociación es nueva, es del año pasado, recién conseguimos que empiece a ser una asociación civil. Así que estamos contentos por ello. Y lo que yo hago básicamente es trabajar sobre lo que es el sistema tónico postural. El sistema tónico postural es un sistema de parte del sistema nervioso que el cerebro recibe información. Esa información que el cerebro recibe, que lo hace a través de los ojos, de los oídos, de la boca y de los pies, con toda esa información que recibe, el cerebro dice, bueno, vos tenés que tener tal postura, tal equilibrio y tal tensión de músculos, ligamentos y tendones. Entonces ahí es donde yo entro a analizar ese sistema, ver cómo funciona en una persona y determinar si hay alguna falla en esa recepción de información o en ese procesamiento de información. Y lo que hago es tratar de corregirlo a través de estímulos posturales, que después les voy a mostrar qué son, y con ello trato dolores, trato inestabilidades, trato problemas crónicos como ser fibromialgia, como ser dolores musculares crónicos, cervicalgia, lumbalgia, dolores articulares, en fin, lo mismo que hago como traumatólogo, pero desde otro punto de vista. Porque uno tendería a pensar que es como la medicina china, pero no tiene nada que ver. Digamos que en España actualmente están usando los puntos reflexológicos de los pies para estimular, o sea, estimular los puntos reflexológicos de los pies y trabajar a nivel visceral, o sea, a nivel de los órganos internos. Sabéis que la reflexología trabaja a nivel del pie, tiene ubicados en distintas partes del pie, todas las partes de todos los órganos y las partes del cuerpo. Entonces, claro, esta técnica también estaría incorporando eso a la posturología, pero acá todavía no lo hemos empezado a usar. ¿Y cómo se distingue, el reuma, qué sé yo, digo yo, de otra afección que tiene que ver con lo postural? Bueno, yo siempre digo lo mismo. No puedo decirte si lo que yo hago te va a ser beneficioso hasta que no te hago una evaluación del sistema postural. Porque justamente lo que vos me planteás es lo que me planteo yo cuando viene un paciente. El problema que el paciente tiene es realmente un problema autoinmune que le está generando dolor, o es un problema que se tomó como autoinmune pero que en realidad
es un problema que hay una tensión aumentada de los tendones o de los músculos o incluso de los ligamentos, y que no está siendo percibido porque, claro, la posturología no está muy conocida en Argentina y hay muy poquitos médicos que la practicamos, y eso hace que diagnostiquemos cosas que por ahí no son tal, o que sí lo son, pero que podemos encontrar un tratamiento alternativo tan beneficioso como tomar una medicación. Entonces, vos me preguntás, ¿y el reuma es realmente reuma? Y muchas veces sí, y otras no tanto. Claro. Porque a mí me ha pasado tener pacientes que vienen, que me dicen, doctor, no puedo mover las manos de la rigidez que tengo, del dolor que tengo, y por ahí ese dolor lo tienen hace 7, 8 años, y yo le pongo un estímulo en la planta del pie y se le va el dolor y se le va la rigidez. Apá. Hay otros pacientes que no. Claro, claro. Bruno, ¿hay un patrón postural o hay una postura para cada ser humano? Digamos que todos tenemos que tender a una postura ideal, pero cada quien tiene su postura en base no solo a lo físico, sino también a lo emocional, porque hay que tener en cuenta que como seres humanos tenemos 5 planos: el plano físico, emocional, espiritual, mental y energético, y todo eso influye a nivel corporal en la postura que tenemos. Entonces, si yo soy una persona que tiendo a ser depresiva, voy a estar inclinado hacia adelante con los hombros encogidos, tal cual como te estás poniendo vos ahora. Y eso es una postura. Es una postura emocional que me está diciendo que esa persona tiene depresión. O una persona que no puede mirar al frente, que está todo el tiempo mirando hacia abajo, va a tener rectificación cervical, pero es una cuestión emocional de que se siente sumisa ante una situación de su vida. Por lo tanto, intuyo que esto es se trata con distintas disciplinas, estos tratamientos. Claro, bueno, yo además de traumatólogo y posturólogo soy biodecodificador emocional, con lo cual estudié que las enfermedades vienen a través de problemas emocionales que no sacamos a la luz o que tenemos escondido en nuestro inconsciente. Claro. Entonces, para mí eso es una herramienta más que me permite ayudar a la gente o los pacientes que me consultan a tratar sus dolencias. ¿Y la plantilla, cómo es el tema de la plantilla? Mira, el tema de la plantilla es el siguiente. Yo trato de no llamarlas plantillas porque da confusión con las plantillas ortopédicas. No, te lo digo porque yo antes le decía plantillas. Son plantillas. Plantillas posturales o plantillas neurosensoriales, lo puedes encontrar en internet esos nombres. Sí. Yo lo llamo tratamiento con estímulos posturales porque te voy a mostrar esto. Sí. Es una plantilla postural o neurosensorial. Fíjate el espesor que tiene. Recontra fino. Un espesor de 3 milímetros. Sí. Y si puedes ver acá, vas a ver que tiene esto, que son un estímulo, y acá tiene otro estímulo. ¿Sí? Así es. Esos son dos de los estímulos que se pueden utilizar. Este lo que hace es que vos sientas como un hilito que te tira desde la cabeza hacia arriba, o sea que se estiliza. Y este es un estímulo que lo que hace, yo lo uso mucho en pacientes que tienen dolores cervicales o dolores lumbares, porque relaja la musculatura posterior. Lo que yo me guío un poco, más allá del dolor que tenga, es en lo que son las cadenas musculares. Nuestros músculos están encadenados, están solapados uno encima del otro, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, muchas veces dolores que nosotros tenemos, por ejemplo, en los gemelos, vienen por un problema cervical. Y así lo que hago es integrar a la persona y no fraccionarla tanto como un subespecialista que muchas veces consultamos y nos dice, no, yo veo pie, yo veo hombro, yo veo codo. Yo trato más de integrar a la persona en un todo. Me llamó la atención. Lo que uso... Sí. Te voy a mostrar, estos son los estímulos posturales que yo uso. ¿Sí? Estos estímulos se van colocando en la planta del pie. Ajá. Y lo que voy haciendo es viendo cuáles son los efectos que tiene. ¿Sí? Este circulito que ves acá es el que se veía recién en la plantilla. Sí. Trabajamos con estímulos de entre 1 y 3 milímetros de espesor, no más que eso, porque
a mayor altura se pierde el efecto estimulante en los receptores de la planta. ¿Y los estímulos? Entonces son... lo que hacemos... Sí. ¿Los estímulos son inmediatos, digamos, te das cuenta? La reacción el efecto. A ese estímulo. Esto trabaja a nivel del sistema nervioso central. Yo lo explico a los pacientes de la siguiente manera. Si yo te pincho un dedo, el dolor lo vas a sentir en el momento que yo te pincho un dedo. Esto es lo mismo. Yo te pongo un estímulo, el cambio lo vas a percibir en el momento que te pongo el estímulo. Ahora, si yo te pongo un estímulo y no te genera ningún cambio, evidentemente tu problema no es para tratar con estímulo postural. Habrá que ver si por ahí el problema viene a través de la boca, y entonces lo que se hace es se ponen pelotitas en los dientes, ya sea del lado de afuera del diente o del lado de adentro del diente, en la parte superior e inferior, con distintas alturas también, entre 1, 2 y 3 milímetros, y se corre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y eso también estimula y regula el sistema postural. Lo otro que se utiliza son prismas, que son anteojos especiales con muy baja potencia, que a través de los ojos regula el sistema postural. A propósito de estos tres factores, podríamos decirle, me llamó la atención que son los que a veces confunden al cerebro, ¿no? Depende que creo haberte leído algo sobre eso, que me gustaría que nos lo expliques, porque uno piensa que el cerebro es perfecto, pero hay algo que lo confunde. Claro, el tema es así. Supongamos que una persona tiene un estrabismo grande, sí, importante, que se nota que un ojo se desvía hacia adentro. Sí. El cerebro, para no tener una visión doble, lo que hace es anular la visión de ese ojo y ve con un solo ojo. Ahora, si la persona tiene una diferencia entre un ojo y otro de, por ejemplo, un milímetro, para la vista nuestra es imperceptible, pero para el cerebro también es imperceptible. Entonces, no está recibiendo bien la información, para lo cual... yo le digo al cerebro que esta linternita que tengo en mi mano, para los ojos está acá en el medio, para los oídos está acá a un costado, para la boca está en el otro costado y para los pies está en el medio. Entonces, ¿a dónde está la linterna? Lo que yo hago con el sistema postural es unificar toda esa información para que el cerebro diga, bueno, esta linterna está acá en el medio. Entonces, para yo tener y poder ver esta linterna en el medio, lo que hago es tener tal postura, tal equilibrio y tal tensión muscular. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, es que te falta un diente. A una persona que le falta un diente, la lengua va a ir a ocupar ese espacio. Y el cerebro va a sensar que el cuerpo se está desplazando para ese lado. ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro? Tensar los músculos para evitar que el cuerpo se caiga. Pero el cuerpo no se está cayendo, es la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con problemas de contracturas musculares, desgarros, dolores articulares. Mucha gente que dice, no, a mí me pasa todo el lado derecho. Bueno, si te pasa a todo el lado derecho, evidentemente debe haber algo que está generando que toda esa musculatura, esa tensión esté aumentada de ese lado, estén generando toda esa lesión. Y ahí es donde yo le hago la evaluación, determino cuál es el problema, o lo trato yo con los estímulos posturales, o lo derivo, porque muchas veces me toca derivarlo a un odontólogo que haga posturología, o a un oftalmólogo que haga posturología. Bruno, ¿y esto es para todas las edades? Yo he tratado personas desde un año y medio hasta, creo que la persona más añosa que he tratado tiene 87 años, pero sí, es para todas las edades. Lo que pasa es que, claro, a partir de cierta edad se dificulta la evaluación. O sea, un chico de un año y medio, es muy difícil que yo le pueda hacer una evaluación postural. Lo que me guío es un poco en la experiencia de qué es lo que genera cada estímulo cuando yo lo coloco en la planta del pie, y a través de eso ir viendo cuáles son los cambios que se producen. No sé si la palabra es defecto, pero ¿cuál es el defecto que más se encuentra de nuestras posturas, ¿no? A nivel lo postural, de lo que has atendido, ¿cuál es lo que más se puede observar? Bueno, yo trabajo mucho con lo que es escoliosis, con lo que son lumbalgias, cervicalgias. Lo que más me ha llamado a mí la atención, porque yo me sorprendo día a día con esto, porque es relativamente nuevo para mí también, si bien tengo tratado más de 500 pacientes en este año que yo me he formado y empezó a trabajar. La verdad que me sorprendo día a día, porque viene gente y me dice, doctor, me duelen las manos, y yo le pongo estímulo en los pies y se levanta el dolor. Viene gente que me dice, no puedo levantar el hombro más allá de la altura de la cabeza porque me duele, y me dice que eso lo tiene hace años, y yo le pongo un estímulo y la persona levanta los brazos como si nunca le hubiera dolido nada.
también hay otras personas que no le pasa lo mismo, y que claro. le pongo el timbre y le sigue doliendo exactamente igual. No, no crean que esto es mágico, ni que claro. es milagroso, ni que es infalible. Pero a la persona que realmente le genera cambios es espectacular. Y lo que más me gusta de la posturología es que los cambios son instantáneos. Claro. Y los beneficios los veo tanto yo como el paciente en el momento de la consulta. Claro. Mucha gente se sorprende cuando puede levantar la mano que hacía 20 años no levantaba y tal vez ni se da cuenta que la levantó, ¿no? Exacto, y no lo puede creer. Y me dice, ¿pero qué me hizo? A mí me pasó también de estar en una evaluación, decir al paciente, bueno, cerrá los ojos. O sea, yo lo primero que hago es que el paciente se pare con los brazos recostados y le digo, bueno, cerrá los ojos. Está descalzo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando cierran los ojos, hay gente que se cae literalmente atrás, hay gente que se cae para un costado. Y me dice, doctor, nunca me di cuenta de esto. Pero claro, ¿quién se para con los ojos cerrados a ver qué le pasa en su mundo? Supongamos que el tema es lo postural y con las plantillas. No, plantillas no, con, ¿cómo se llama? Estímulos posturales. Sí, estímulos con los estímulos. Podría decirle plantilla. No, pero quiero decirlo correcto. Con los estímulos posturales funciona. ¿Esos estímulos posturales los tiene que permanecer con ellos? ¿Hay un tiempo después puede prescindir? ¿Deben ser modificados? ¿Cómo es el sistema? Ya, la idea es que esto no sea permanente. La idea es corregir el sistema tónico-postural que está funcionando mal. Es como hacer un reseteo del sistema tónico-postural. Entonces, esto es un tratamiento que corrige ese problema, en el caso sea efectivo, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es, una vez colocados los estímulos en la plantilla, lo usa durante 3 meses, a los 3 meses viene a un control, yo le vuelvo a hacer toda la evaluación postural, y vamos determinando si podemos ir quitando estímulos. Entonces la idea es que el cerebro se vaya acostumbrando a esos estímulos o a esa información nueva que está recibiendo para que la persona que está usando los estímulos posturales no los utilice más. En mi caso personal, yo el año pasado tuve un accidente donde me fracturé el cuello y la escápula izquierda, y fue ahí donde conocí la posturología, donde me adentré un poco más en el mundo de la posturología. Empecé a usar plantillas en enero, y yo en este momento no estoy usando plantillas. Y vos para que yo tengo una movilidad de cuello, no te digo perfecta, pero para haberme fracturado el cuello, está muy bien y no tengo dolor. Y en este momento no estoy usando estímulos. O sea que, y tengo también pacientes que obviamente ya no están usando estímulos. ¿Y los estímulos, dónde se consiguen? La persona que los necesita, uno, ¿dónde se consiguen? Y lo segundo, ¿siempre van en el mismo lugar del pie o para cada situación que presenta la persona hay unas distintas apoyaturas? Bueno, los estímulos primero... acá en Buenos Aires por lo menos hay una sola ortopedia que los fabricaba, en este momento no los está haciendo, así que en los cursos de posturología aprendemos a hacer las plantillas, aprendemos a colocar las pelotitas en los dientes y aprendemos a ubicar los primas en los ojos. Yo como traumatólogo me dedico a la podoposturología, o sea, a los estímulos a través de los pies. Y en este momento, bueno, se dice una persona que aprendió a hacer las plantillas. Un calzado. Y que... por otro lado, lo que vos me decís, si de van en todo. Donde... Te preguntaba en qué lugar, si siempre va en el mismo lugar de la planta del pie, ubicado estos estímulos, o depende de lo que presente el paciente, van en distintos lugares. Depende de lo que presente el paciente, van en distintos lugares, pero cada estímulo tiene una ubicación específica. Okay. Por ejemplo, yo tengo este que es para talón. Tengo este, llama barra media, que va en la mitad del pie. Tengo este que se llama barra subcapital, que va por debajo de la cabeza de los metatarsianos. Y así cada cual tiene su ubicación. No es que a todo el mundo le ponen los mismos estímulos, pero... que en el momento que yo tengo que elegir uno u otro, la ubicación del estímulo sí es específica en la zona del... ¿Un calzado que no es el adecuado puede enviar un falso estímulo hacia el cerebro? ¿Confundirlo? Sí, yo he tenido pacientes que
cuando se ponen las plantillas descalzos, le corrige todos los problemas posturales, y cuando las usan en cierto calzado que por ahí tiene la suela gastada o es un calzado que no es el más adecuado para caminar, le genera inestabilidad. Uh-huh. Así que el calzado también es importante. Bueno, la verdad me encantó conocer sobre esto, y fundamentalmente para tantas personas que tienen afecciones que tal vez piensan que bueno, ya está, o es la vejez o es la vida o lo que fuere y no se pueden corregir, y tal vez con esto tengan una chance de mejorar, ¿no? Sí, yo creo que siempre digo lo mismo, en el sentido de que lo único que no se puede corregir es una vez que ya partimos, y de ahí para abajo siempre podemos buscar o encontrar alguna cuestión que nos sea útil a nivel salud. Lo importante es tener la humildad de decir, mira, yo no te puedo ayudar, pero por ahí hay otra persona que sabe algo que yo no sé y que sí te puede ayudar. No creo en las cosas incurables y no creo en los problemas de vejez, porque si no, todas las personas de tal edad tendrían los mismos problemas. Claro. Y no es así. Hay gente joven con problemas de gente grande y gente grande con problemas de gente joven. Seguramente a nuestros televidentes le va a encantar todo esto, así que por allí nos consultan y bueno, te daremos un contacto vía internet, pues si le interesa esto acá, que es incipiente en Argentina. Con mucho gusto pueden contactarme. Mi Instagram es dr.doctor Espinazzi, como mi apellido. Uh-huh. Y ahí me pueden escribir. Perfecto. O incluso ustedes con mucho gusto pueden dar mi contacto a quien lo necesite. Para eso estoy. Un placer, Bruno. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. No, gracias. Me encantó esto, ¿no? Sí. Porque vaya a saber cuántas cosas podemos solucionar, y lo bueno es que es ahí al toque, te das, bueno, el doctor se da cuenta si tenés otra afección o sirve para mejorar esto. Yo cuando lo vi, lo busqué, lo rastreé y bueno, quería compartirlo con todos nosotros. Muy bien, nos vamos. Señor, nos estamos yendo. Nos ha dirigido Alejandro Boferi, la cámara de Alejandro Ansaldi, en sonido Nelson Musto, Julián Paragonia, la producción de Lili Dal Bosco. Uh-huh. Claro, fíjate vos que entre la cronoterapia y la posturología, bueno, hoy aprendimos otras cosas. Y la decodificación, que es muy importante. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.